myself weak, but I'm still strong. Don't look back till I'm 10 miles gone. And when the road stops, I'm gonna keep on until I end up in the place that I belong. But the pressure's pushing me back again, telling me not to pretend. There's any use even trying to get you out my head. So I lift my feet off the ground and I'm gonna walk right out. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Turn my head and shut my eyes. Doesn't even matter if I'm wrong or right. Cause if I don't walk, I keep messing around. And I'll be falling all the way down. Won't get caught in the old fly trap. Run away, never come back. No way I'm going down like that. No, no, run away, run away. Whoa, I can get bienvenidos hoy a este encuentro amistoso. Les habla como cada día Manolo Lama y como cada día a mi lado Paco González. Espero que disfruten del espectáculo. Atención, que la tiene ahí. El árbitro indica saque de puerta. Par. Con Bou. Pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo. Disparan directamente a las manoplas del guardameta. El balón se pierde por el lateral. El pase tenía, puede llevar peligro. Ha bloqueado justo delante de la portería. Fuera de juego, Antonio. El árbitro no lo ha dudado ni un momento. La jugada lleva peligro. En línea levanta el banderín y se pita fuera de juego. Ha sido tan claro que nadie protesta la decisión. Dongo. Le sale al paso para intentar robar. Par. El guardameta tendrá que sacar de su portería. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. ¿Qué va a hacer el árbitro? El Trencilla no lo ha dudado y ha sacado la cartulina amarilla. De volea. No estaba dispuesto a dejar pasar ese balón. La bola impacta en un jugador y sale del campo. Ha pitado el árbitro. Saque de esquina.
progresa adecuadamente como en el anuncio. Jugará el equipo contrario. Para. La jugada tiene que esforzarse al máximo para detener ese tiro. El ataque no pasa del medio campo. ¡Qué gran intento! ¡Vaya tiro tan horroroso! Dongou. En línea ha subido el banderín. El balón acaba en las manos del portero. Una entrada torpe y el jugador ya tiene tarjeta. Por si el encuentro no estaba ya lo suficientemente emocionante, toma del frasco Carrasco más emoción. Sí, señor, todo estaba muy equilibrado. A ver cómo afecta esta expulsión al devenir del partido. Un hombre menos se tiene que notar. Se ha interpuesto la trayectoria del balón. Toca nuevamente. Qué mala noticia, no solo pierde a un jugador, sino que va a tener que recomponer todo el esquema que se ve desde ahí abajo, desde el césped, Ruiz. Pues que el propio futbolista se ha dado cuenta automáticamente de que no puede seguir, se lleva la mano a la zona afectada. ¡Par! Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Buena colocación y anticipación del jugador. ¡Atención, atención! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Se cobran ventaja, pero ahora tienen que aguantar. Con un hombre menos. Deben conservar la calma y seguir como hasta ahora. No les queda otra. Ese gol ha sido todo un regalo. Va a tener... Esa falta podría ser sancionada con tarjeta. El colegiado detiene el juego y cartulina amarilla. Ya me parecía a mí que el árbitro había sido demasiado permisivo con aquella falta. Se lanzó al suelo por todas y tocó al jugador. El contacto parece claro y la falta es dura. Parece que el colegiado acertó, ¿eh? El portero atrapa la pelota. Dongou. Par. El árbitro señala saque de banda. Adama.
Le sale al paso para intentar robar. Pase al hueco. Ataca directamente el balón y recupera para su equipo. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1-0. Paco, el protagonismo, mejor dicho, la clave de la primera parte, sinceramente creo que ha estado en la expulsión. Claro, es que una expulsión en la primera parte marca un partido. No sé si fue completamente merecida, ¿eh? Pero el caso es que su equipo cuenta con un hombre menos y tienen que hacerse a la idea. A ver los ajustes que hace el entrenador en el descanso para cubrir esa baja. No está el partido para especular con el cronómetro y el técnico decide hacer dos cambios a la vez. Y vamos a ver cómo recompone las líneas porque tiene trabajo el sistema táctico, ¿eh? El rival la pelea y se hace con el esférico. Se ha zafado de él. Puede aprovechar el espacio. ¡Qué buena oportunidad! Sabe estar siempre en su sitio. Es una buena oportunidad para centrar. Le roba la bola con una gran entrada. Esta jugada puede ser importante. ¡Vaya tiro! El portero detiene el disparo. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. La pelota sale del campo después de rebotar en un futbolista. Disparan directamente a las manoplas del guardameta. Se interpone y presiona el balón. El árbitro señala libre directo. El disparo venía desde muy lejos y lo ha atajado sin dificultades. Se la deja de cabeza. Jugará el equipo contrario. El centrocampista corta el ataque del rival. Lee.
El guardameta se hace con la bola. Devuelve la pelota. Atención, González, mira, asómate, míralo bien, ponte las gafas, ya tenemos en la pantalla la sexta. Aprovecha el espacio para crear peligro. Atención, tarjeta roja. Como tenía que ser, era el último hombre de la defensa y ha cometido falta, roja directa. Paco Mira se lanzó por la pelota, pero con demasiadas ganas. No sé si hubo intención de jugar el balón o no, pero la falta es muy clara. Tenemos, y ustedes podrán comprobar, sobreimpresionadas las faltas que ha cometido cada equipo. Fuera de juego. Bueno, habrá que verlo repetido. Se ha visto por ahí muy justito, Ruiz. Nunca es fácil para el árbitro y se merecen el beneficio de la duda, pero la repetición muestra claramente que ha acertado bien por el colegiado, bien por su asistente. El árbitro no puede permitir este tipo de falta. Golpe franco directo. Le ha concedido espacio. Lluvia de oportunidades. Sequía de goles. Parece el tío del tiempo. No me puedo creer lo que estoy viendo. Paco, el realizador, nos muestra una estadística de los tiros de este partido. Y es curioso, pero el equipo que menos ha tirado, ese es el que se está imponiendo en el marcador. Se ha marchado a la esquina. Remata de cabeza. ¡Gol, gol, 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 gol! El gol lo ha marcado un suplente y eso significa que el técnico ha acertado. Pues sí, Manolo, creo que a este entrenador le gusta trabajar las jugadas a balón parado en los entrenamientos. Multiplican por dos su ventaja con este 2-0. ¡Qué buen disparo! Bloquean el tiro y ese balón sale del terreno de juego tras rebotar en él. Bueno, finalmente se ha ido a córner. No, lo intenta de volea. El árbitro señala saque de banda. El peligro ha sobrevolado la portería hasta que este hombre lo ha conjurado con una intervención extraordinaria. ¡Qué bien sale y con qué seguridad detiene! Y vaya momento de tensión para el portero, Manolo. Es para morderse las uñas. ¡Dongo! Ni le ha tocado. ¡Qué gran entrada! Un libre directo cuando no queda demasiado partido. Suena el silbato. Marca fuera de juego. Antonio, ¿qué marcan en la pizarra del descuento? Tres minutos más, Manolo. Es el momento para marcar aprovechando el córner. ¡Cha! El portero atrapa con seguridad. Finaliza.